Hola gente, bienvenidos al canal. Un día después de haberse lanzado el último tráiler de Dragon Ball Sparking Zero y con él muchas novedades, muchas cosas interesantes que vamos a ver aquí en el canal todos juntos y que vamos a repasar. Este vídeo lo voy a denominar todo sobre Dragon Ball Sparking Zero, todo lo que sabemos hasta ahora, que es bastante interesante con por supuesto pruebas de ello, ¿vale? Lo primero eh, que voy a tener en cuenta y que os voy a enseñar es el tráiler que salió ayer de Dragon Ball Sparking Zero, un nuevo tráiler que fue una auténtica barbaridad, donde vamos a ir desglosándolo y explicando cosas eh, realmente espectaculares. Este es el tráiler que vimos ayer, este es el plantel de personajes que están enseñando, esto azul, luego lo hablaremos más adelante, eh, más adelante en el vídeo. Decir que la calidad gráfica es espectacular, cómo se ve y cómo se vive, es increíble. Ya los Tenkaichi 1, 2 y 3 son realmente espectaculares, ¿vale? Tenemos aquí un par de habilidades que son increíbles, que estamos viendo de Vegeta y de Goku. Sea como sea, eh, las gráficas son increíbles. Confirmamos que también el gran mono Vegeta pues, va a estar disponible. Van a haber personajes gigantes. Eso es algo que se ha confirmado. Eh, dar un poquito de prioridad a Goku y Vegeta. Tenemos aquí a Goku en Super Saiyan con Vegeta en Super Saiyan peleando en planeta Namek. Eso sí, tenemos varios colores de Goku, como estáis viendo ahora, porque se van a poder seleccionar varios colores. Como se podía hacer en el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. La verdad es que os voy a enseñar y os voy a. A aclarar varias dudas las cuales hay en torno a la selección de personajes y demás vale esto es lo primero que, que tenemos y lo primero que sabemos que es el tráiler que es espectacular es increíble sobre todo cuando goku se transforma en super saiyan 3 me parece brutal y cuando vegeta se transforma en majin también me parece increíble el escenario el mapa el colorido todo me parece brutal ...todo me parece brutal... ...cómo se transforma Vegeta en Super Saiyan God... ...también me parece increíble... ...me parece fascinante... ...cuanto menos... ...las auras, los movimientos... ...todo está muy bien... ...y esto es lo que tenemos... ...en, en cuanto al tráiler de Dragon Ball... Eh, ...Sparking Zero, un videojuego que probablemente... ...salga en 2024... ...no se sabe, ¿vale? ...pero han sacado un nuevo tráiler... ...y... ...al parecer, este es el Blue Kaioken... Está muy muy bien, ¿vale? Y a partir de aquí saltan algunas dudas que vamos en el canal a resolver. Había gente que decía que los eh, ataques... Vamos a empezar por ahí. Eran eh, muy lentos. Quiero dejar claro, ¿vale? Y esto es muy interesante a través del tuit de Rico Fox. Que, eh, por ejemplo, uno de los golpes que hemos visto en el tráiler es el Goku eh, Meteor Smash del Budokai Tenkaichi 3. Que es esta representación, ¿vale? Y luego el Goku eh, Meteor Smash en el Tenkaichi 4, ¿vale? En el Tenkaichi 4, en el eh, Sparking Zero, como queráis llamarlo, ¿vale? Eh, una de estas cosas también muy interesante y que podéis ver es la habilidad de Vegeta, que la habilidad de Vegeta también está incluida en el Tenkaichi 3, o sea, también está incluida en el Tenkaichi 3 y se reproduce en el tráiler de Dragon Ball Z Sparking Zero, ¿vale?, una cosa también que quiero enseñaros a través de nuestro Twitter, que vamos a, a enseñaros y a confirmar que dijimos ayer, ¿vale? Eh, lo primero que todo es que hay 24 personajes oficiales eh, en Tenkaichi. Esto ha generado un poquito de controversia. Tenemos a Goku Z eh, Inicio. Goku Z Intermedio. Goku Z Intermedio Super Saiyan. Goku Final. Goku Final Super Saiyan. Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Son Goku Super de Dragon Ball Super. Son Goku Z Intermedio Super Saiyan. Son Goku Super Super Saiyan Dios Son Goku Super, Super Saiyan Blue. Vegeta Rastreador, que era el mono Vegeta, Vegeta Inicio, Vegeta Inicio, Super Saiyan, Super Vegeta. Vegeta Z Final. Vegeta Z final Super Saiyan. Vegeta Z final Super Saiyan 2. Monstruo Vegeta. Vegeta Super, Vegeta Super, Super Saiyan, Vegeta Super, Super Saiyan Dios y Vegeta Super Super Saiyan Blue. Yo no sé si os acordáis en el Dragon Ball Budokai Tenkachi 3, pero esta eh, mecánica ya la utilizaban, es decir, tú podías seleccionar a Goku y podías seleccionar a Goku transformable. Yo recuerdo que se podía transformar. Decídmelo en los comentarios, pero yo creo que se podía transformar y que aparte en la selección de personajes podías añadir o seleccionar directamente la versión de Goku que tú quisieras. La Super Saiyan, la Super Saiyan 4, la Super Saiyan 3 o la Super Saiyan 2, ¿vale? es una de las cosas que han eh, anunciado, ¿vale? El total de personajes lo eh, miramos ayer en Twitter, ¿vale? El total de personajes en Dragon Ball Sparking Zero, os lo voy a poner en pantalla completa al parecer sin contar los DLCs, van a ser 164 personajes, ¿vale? Aquí se han destapado unos 40, 44 creo que eran, pero van a haber unos 164 personajes incluyendo sus diferentes variantes. Yo creo, quitando de lado lo de las variantes, que está muy bien y es un roster bastante completo y bastante extenso, ¿no? Bastante completo y bastante extenso. Para mí, ¿eh? Para mí. O sea, es decir, es algo tremendamente espectacular. También en el evento, ¿vale? En el evento de ayer, vamos a quitar esta imagen, también se pudo ver. Eh, cómo jugaban al Tenkaichi 3 queriendo decir un mensaje con la pantalla dividida esto es algo que no se sabe si va a pasar pero por aquí sale como estáis viendo la pantalla dividida y a lo mejor nos quieren decir algo relacionado con el Tenkaichi tenemos aquí fotos de Apple Vegeta y lo más importante que quería enseñaros que está por aquí que es esto vale esto es un mensaje muy importante. Aquí tenemos a Río y tenemos a Girano. Girano es el productor del Senovers Río, el productor que lleva en cabeza todo este tinglado del Dragon Ball Tenkaichi. Eh... 4 de Dragon Ball Sparking Zero nos confirmó que Sparking Zero es una confirmación eh, de una secuela de Tenkaichi 3. ¿Qué significa esto? Que el Tenkaichi 3, eh, el Sparking Zero, está dentro de la saga Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, siendo el que continúa al Tenkaichi 3. Por tanto, por eso hemos visto habilidades iguales, pero de nueva generación y mejoradas, como la de Goku Smash Meteor que habéis visto, ¿vale? Y como la de Vegeta. Porque el Sparking Zero es el Tenkaichi 4, es el que sigue al Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 y es una auténtica pasada. Ayer estuvimos en directo mil personas disfrutando de todo esto y mi conclusión. Es que ha habido gente que le ha sentado un poco mal ha habido un poquito de controversia con el tema de los personajes, pero yo digo que 164 personajes, y vuelvo a insistir, en el Tenkaichi 3 yo creo recordar que podía seleccionar a Goku Super Saiyan en el combate, Super Saiyan 3, Super Saiyan tal, y hay un total de 160 personajes y también incluyen todas sus variantes y sus diferentes colores. Hay que disfrutar porque este juego va a ser el mejor. Hay un vídeo que quiero hacer, porque salieron ayer también fallos en el tráiler, que eso ya lo hablaremos, ¿vale? Pero este vídeo eh, lo quiero hacer para todos vosotros, para que veáis toda la información que hay acerca del Dragon Ball Sparking Zero o del Dragon Ball Z, o, bueno, más que Dragon Ball Z, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, ¿vale? Porque esta es la información que manejamos ahora mismo, la, la información oficial, y también hablaron de que... Eh, ya lo hablaremos en un futuro esto: que el. Eh, Xenoverse y. Y Sparkin van a ser. Eh van a hacer, eh, digásemos, un camino paralelo juntos porque no se afectan y van a vivir juntos. O sea, es decir, que el Xenoverse y el Sparking no se van a pisar unos a otros. No porque salga el Sparking ahora no va a salir el Xenoverse, sino que van a ir cogidos de la mano porque ningún otro videojuego han dicho como el Xenoverse y como el Sparking ofrece todo el contenido que ofrecen estos dos. Esto es todo lo que hay acerca de Dragon Ball Z, bueno, Dragon Ball, Sparking Zero o más bien Dragon Ball. Budokai Tenkaichi 4. Para más información podéis seguirme eh, en redes sociales, sobre todo Twitter e Instagram, pero Twitter es espectacular lo que estamos viendo, ¿vale? Y lo que se está moviendo ahora mismo con todo esto de, del tráiler. Canal secundario oficial de Gameplays, donde vais a poder vivir... Eh... Pues una auténtica aventura de noticias y vídeos de videojuegos que está tremendamente espectacular. Y también, ojo al dato, también mi canal de Twitch, donde de vez en cuando jugamos pues, algún gameplay como el del Tekken y, y demás. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura realmente increíble, lo que estamos viviendo. Y atentos a los futuros vídeos, porque también hay cositas del Kakarot que os van a gustar. Gracias y hasta la próxima. Chao.